Bienvenidos a otro video, amigos, soy JP o José Pokémon y el día de hoy les traigo aquí al canal otro capítulo de Pokémon Ash Gray. En esta ocasión estamos en el capítulo número 20 ya, si no me equivoco. Y bueno, vamos ya directamente a ver qué es lo que podemos hacer el día de hoy. Y no sé si alcancemos a llegar a la siguiente ciudad Canela, creo que se llamaba, si no me equivoco, donde nos estará esperando el séptimo líder de gimnasio, este Blame, que va a ser complicado, pero sin embargo creo que va a ser bastante interesante. Bien, vamos a ver qué es lo que podemos hacer el día de hoy. Por cierto, ayer tuvimos un capítulo muy muy productivo, un montón de eventos. Rescatamos a Porygon, fuimos al mundo Digimon, fuimos al Polo Norte, casi, bueno, liberamos a Pikachu, lo evolucionamos, pero luego no. Un capítulo buenísimo que les recomiendo ver bastante. Na 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 Batman. Hola, criatura del universo, ¿qué? No estoy solo. Estoy aquí con mi música. Ok, aquí dejamos a... ¿Qué pasa aquí? Ahora que... Ya estaba tocando la música. Ahora que escuchaste mi música, me debes un sándwich. ¿Qué? ¿Que no me vas a dar nada de comer? ¡Buah! Otro concierto gratis. Será mejor que sigas tu camino. Ok, vamos a proseguir con nuestro camino. A ver... aquí es el evento del Snorlax. Granja. Wow. No es que sepa mucho de agricultura yo, pero esta granja no está muy bien que digamos, ¿eh? Está cerrada. ¿Aquí cómo puedo pasar, por cierto? No lo sé. Por acá. Por ahí no se puede. Mis cultivos se están secando. Algo está cortando el río y no les llega agua. Mi familia morirá de hambre como esto continúe así. Pues bien, creo que lo que corta el agua es nada más y nada menos que este Snorlax. Este Snorlax está bloqueando el agua del río, pero no se quita. ¿Cómo lo quito? ¿Cómo diablos te quitas, Snorlax? Por cierto, ya saben que si el video les gusta, la serie les gusta, agradecería, como no se lo imaginan, que dejasen una manita arriba aquí, que... igualmente se suscribiesen al canal si es que no están suscritos. Y por último, ojalá podamos alcanzar la pequeña meta de 300 likes para este video. Vamos a ver qué nos dice este niño. ¡Hurra! ¡Es peligroso estar afuera! ¡Puede haber entrenadores Pokémon! ¡Deberías entrar a la casa! ¡Qué diablos! ¡Yo soy entrenador y no soy peligroso! Oh, creo que va a estar cerrada, ¿no? Así es. Ciudad tenebrosa. ¿Por qué tenebrosa? No se ve tan tenebrosa a simple vista, ¿eh? ¿Y estos niños? ¡Eres un entrenador! No importa si lo eres, la cosa es que no debes de estar aquí. ¿Es en serio que también hay niños que hacen... que salen y... y atacan a los demás? ¿Por qué? Es una ciudad de niños agresivos, restaurante ciudad tenebrosa. O al menos está abierta, ya sería el colmo. Pero no tienes clientes. Eres un entrenador Pokémon, entonces trata de no asustar a la gente del pueblo. Déjame explicarte una cosa. Ciudad Tenebrosa tiene dos gimnasios, el Ciudad Jazz y el Ciudad Cass. Los dos gimnasios están en continua guerra de bandas y ninguno de los dos está dispuesto a rendirse. Pretende que su gimnasio se convierta en uno oficial. ¡Hey, cocinero! Prepáranos ahora un almuerzo especial para 30 personas. Debemos de estar en el gimnasio Cass en menos de una hora. ¿Qué? ¿Que te paguemos? No querrás que saquemos a nuestros Pokémon, ¿no? ¡Buah! ¿Buscas problemas? Pues escucha nuestro lema. Para proteger al mundo de la devastación, para unir a todos los pueblos dentro de nuestra nación, para anunciar los enemigos de la verdad y el amor, para extender nuestro reino más allá de las estrellas. ¡Jesse! ¡JMMS! El equipo Rocket despega a la velocidad de la luz. Ríndete ahora o prepárate para luchar. ¡Bien dicho! ¡Mocoso, no te metas en nuestros asuntos o la pagarás! Ok, parece que el equipo Rocket ya ahora forma parte del gimnasio Cass. No sé por qué. Bien, lo curé. Bueno, no voy tan mal, Vamos con Rayo. Acá no lo mato, diablos. Bien, vamos con Vicio. Vicio, necesitas ya ganar experiencia, Vamos con Giro Fuego. No le quito casi nada. Vamos a ver cuánto le quito con Garra Dragón. No estás tan bien, Vicio, sinceramente. Wishing. Vamos aquí con este Alex. Y ahora vamos con Daño Secreto, que es lo que no le quito nada. Diablos. Bueno, al menos ahora está paralizado. Me envenena, que es triste. ¿Aquí habrá centro Pokémon? No lo sé. ¡Estamos chamuscados!
Parece que de guardaespaldas no es lo nuestro. ¡El equipo Rocket despega de nuevo! Gracias por salvar mi restaurante. Ah, ¿no tendrás por ahí algo que me des de comer o por el estilo, por salvarlo, digo? No sé, estaría bien, ¿no? ¿Pero cómo diablos cocinas si no tienes? Jazz Jim, Cass Jim. Oh, nombres bastante fáciles, ¿eh? Solo soy una inocente enfermera afectada por la situación del pueblo, pero déjame curar a tus Pokémon. Eso es compromiso, señores. No otras cosas, esto es bendito compromiso. ¿No tienes centro Pokémon? ¿Cómo diablos los curas entonces? Me imagino que tenemos que ir a ambos gimnasios, ¿no? A ver, voy a enfrentarme a todo mundo. Nada, parece que nadie quiere pelear aquí. No, son bastante tímidos por lo que podemos ver. Jazz Jim. Me enteré que derrotaste a los guardias del CAS como si nada. Debes trabajar para mí, necesito tu fuerza. ¿Qué? ¿Que no te vas a unir a nosotros? Si no te unes a nosotros, me aseguraré que no te unirás a nadie. Yo soy un lobo solitario, yo no me tengo que unir a nadie. Ataque ala, no es muy eficaz, pero... Dios santo, cuánto quita. Y ya están a nivel 40, ¿eh? Es la primera vez que mi Scyther se asusta a alguien. ¡8000! Estos sí que tienen dinero. Esto no ha terminado. ¡Gimnasio Jazz! ¡Al ataque! ¡Ya! Ok, parece que voy a tener que enfrentar a todos los del gimnasio Jazz. Que qué nombre tan malo. Por favor, ¿eh? Qué nombre tan malo, ¿eh? Diablos, al menos me da bastante experiencia, que está bastante bien. Pero sin embargo, oh, ¿cómo que ya no los matas? Si eran de tu mismo nivel, ¿cómo diablos que ya no los puedes matar? Bien, pues no me queda otra más que quedarme aquí. El problema, ah, bueno, no, no me ataca, que está bastante bien. El problema es que todavía me quedan un montón. Estos dos de acá abajo, ¿no? Ah, no, parece que no, solamente me tenía que enfrentar a uno. Pero eran cuatro Pokémon, así que creo que era uno por cada cuatro, creo. Pero bueno, bien, vamos ya a proseguir al gimnasio... Cass, de verdad, ¿qué gimnasios? ¿Qué nombres tan malos? Por eso nos... me imagino que va a ser exactamente lo mismo. Ahí están, ¿y para qué hablar con los demás, la verdad? Me enteré que derrotaste a los esbirros Jazz. Será mejor que no te unas a ellos. Ok, un Electabuzz. Vamos con Excavar. Pantalla de luz no me importa tanto porque Excavar ataca a la defensa física y no a la especial, porque es de categoría física y no especial. ¡Imposible! ¡8000! ¡Oh, perdí! Esta batalla no va a quedar así. Ok, parece que estos no quieren que nos enfrentemos a sus súbditos. Mira qué pasa aquí. Ok, vamos a... ¿Tenían el pelo morado? ¿Qué diablos? Será mejor que organicemos todo esto nosotros. Nos prepararemos antes y seremos el gimnasio oficial de Ciudad Tenebrosa. Jamás seremos nosotros los que nos convertamos en líderes de gimnasio. Ah, suficiente, te voy a derrotar de una maldita vez. Hoy será el día en el que te destruiré para siempre. ¿Eh? ¿Qué? Soy inspectora oficial de la Liga Pokémon, la enfermera Joy. Ninguno de vosotros se convertirá en líder del gimnasio. Nunca los entrenadores que usan los Pokémon para peleas callejeras y bandas merecen poseer un gimnasio oficial. Solo si estáis dispuestos a parar esta batalla y ayudar a reconstruir la ciudad, podéis tener algún día la oportunidad de tener un gimnasio oficial. Por supuesto que lo haremos, ya verás. Vamos a hacer las cosas bien, muchachos. Algún día nuestro gimnasio será oficial. Y se van. De nada, de nada, de nada, por favor. Ah, ¿nos va a regalar algo? ¿Campana alivio? No sé, no sé. Cura mis Pokémon, por favor. Ahora sí podemos proseguir. Wow, al parecer otra vez el poder de la mujer salió triunfador. Lo siento por el tipo de acá, pero de momento no podía hacer nada con el Snorlax y tal, y ya saben. Yo recuerdo esto. Yo recuerdo esto. El circo, espero que no haya payasos. A mí también me daban un poco de miedo los payasos antes, cuando era niño. Me asustaban bastante los payasos, bastante.
con esas, ¿cómo se llama? Con sus, esas patitas y sus ruedas para correr. Ah, son los hamsters. Pero bueno, igual y no me gustaban los payasos para nada. ¿Por qué fui otra vez con drenadoras? No lo sé, pero bueno, al menos este Pokémon tiene bastante HP. No, no juegues. Bueno, al menos te voy a seguir quitando vida, pero... ok, no me puedo anular nada. Y ahí está, lo matamos. Perfecto, Castiel. Nada de vida que te quitan. Tengo miedo de los payasos. A ver, vamos por acá. ¿Tú qué dices? El circo mola muchísimo, pero este es una basura. ¿Por qué? Un Gloom, ok, vamos a cambiar a... por favor, mejor no digo nada. Ah, perfecto, no quería que me envenenase y pasó. Pasó justo lo que no quería, digo, no pasó justo lo que no quería, que está bastante bien. Un Oddish, vamos a quedarnos en pista, porque necesitamos levelear a este Pokémon, porque no les quiero decir nada, pero algo tiene que pasar con él. Algo tiene que pasar con este Pokémon, ¿eh? ¡Bien, bien, 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 bien! Uf, no subimos de nivel, bastante triste. Vamos a enfrentarnos a todos. Acabo de llegar del anterior espectáculo. ¡Era malísimo! Parece que ese gimnasio no tiene muy buena reputación. Vamos aquí con este Alex. Creo que sería lo mejor. Polvo veneno. ¿Cómo odio que me pongan algún estado en los juegos así? Ibisur. ¿Tendrá casa? No, no, no. Dije, tendrá casa toda la línea evolutiva, pero no. No creo que tenga un Venusaur. Por cierto, vamos a hacer algo. ¿Dónde tengo el repartir experiencia? Aquí está. Vamos a dárselo a este vicio. Porque necesito que comience a ganar nivel. No sé hasta qué punto va a evolucionar. En serio, 6 Pokémon. Pero necesito que lo haga ya. O pronto, mejor dicho. ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Claro que sí! Lanzallamas 95. Obviamente le voy a quitar este que tiene 40 de potencia. No sirve para nada ya. Bien, al menos ya tenemos un ataque bastante bueno. Que le va bastante bien a este Pokémon. Vamos por otro poderoso rayo. Ahí está. Este José sube a nivel 36. Y Grimer... Grimer vamos con Exhard porque tiene mejor defensa especial que defensa física. Aparte súper eficaz. ¿Evolucionas? ¡No evoluciona! Voy a curarme. Vamos rápido. Hola, enfermera Joy. Ah, gracias. Enfermera Joy, que es... slash... inspectora de no sé qué. Se acabó. ¡Paso de esto! ¡No! ¡No me dejes! ¡Te lo suplico! Te juro por mi vida que te pagaré. Nada más que vengan turistas y generaremos dinero, tendrás el dinero que te pertenece. ¿Y quién va a venir a ver a tu espectáculo? Se acabó. Suerte y esto es todo. Lo patea, lo patea. Lo siento, el espectáculo no empezó todavía. Vamos a ver qué dice este tipo. Oh, ¿me ayudarías? Me llamo Melvin. No soy muy buen mago, pero me esfuerzo muchísimo en cada actuación. Necesito que alguien me ayudase urgentemente. ¿Lo harías? Ok, parece que voy a ser asistente de mago. Wow. ¿Me darán acaso mi traje de conejo? Algo por el estilo. Espera, espera, ya voy. Oh. Pues tiene un espectáculo bastante decente, ¿eh? Que es teletransportarse por las... ¿en serio 3 personas? Señoras y señores, bienvenidos al gran espectáculo de magia Pokémon. Soy el extraordinario Mago Melvin. Y junto a mi executor vamos a realizar trucos de magia sorprendentes y maravillosos. Así todo el mundo, bien, parece que ahora soy el asistente. ¿Dónde diablos está mi traje de conejo? ¿Dónde está mi traje de conejo? Así no puedo trabajar. Oh, mi encantada, parece que soy una encantadora asistente. Hashtag JP, la encantadora asistente. Ahora te voy a enseñar el hipnosis de Execute. Ahora estoy hipnotizado. Oh, funcionó. Vale, ahora no tienes más remedio que hacer todo lo que yo te ordene. Ve al oeste de la ruta 20 y atrapa a un executor. JP no tiene otra opción que hacer lo que le diga mientras la hipnosis funcione. ¿Eso realmente a la gente le importa? Digo, no es como que me hubiese pedido mejor que... no sé... me parase sobre una mano, cualquier cosa rara.
Pero de verdad, lo que quieres es que vaya a atrapar a un Execute. Eso tiene tan poco sentido. Con razón se fue el otro asistente, ¿eh? Aparte tiene cara como que... como que le gusta ahí... andarle haciendo cosas a las asistentes. No quiero decir nada, pero... tiene cara. Tiene bastante cara. Vamos con lanzallamas que... el problema es que sigue sin ser un movimiento muy interesante. Porque este Pokémon no es evolución. No juegues. En serio, autodestrucción. Al menos fui al nivel 33. Electrode. Me voy a quedar aquí. Y después voy a cambiar. Porque quiero ganar toda la experiencia que pueda. Vamos ahora. No me atacó. De saber que no iba a atacar, pues lo hubiese destrozado, ¿eh? ¡Uh, perfecto! Bien, ¿saben qué? Lo voy a dejar evolucionar. Porque de hecho, estamos dentro del evento donde evoluciona. Así que al final de cuentas, este Pokémon tiene que, bueno, dentro de lo que cabe, tiene que evolucionar enfrentándose al Execute, que es lo que estamos haciendo. Así que podría decir que efectivamente lo evolucionamos cuando teníamos que hacerlo. Bueno, dentro de lo que cabe. ¿Qué? ¿Ahora no me vas a hacer caso ya? Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Es en serio que al fin te conseguí evolucionar? ¿Para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste mi corazón? ¿Para qué? O sea, ¿para qué te evoluciono? O sea, ¿evolucionas a qué nivel, eh? 31, 33, ¿qué diablos? Y no me obedeces. Ay, esto no puede ser posible. Ahora va a ser un Pokémon muy bueno, muy interesante. Lo que ustedes quieran. Y ahora este loco se va a empezar a meter... reducción. Pero el problema es ese, que ya de nada me sirve que me haga caso porque... digo, que ya evolucionara. Porque ya no me hace caso. Subnormal este de... Charmander. Charmeleon. Es un buen mote, ¿eh? Es un buenísimo mote. Realmente es de los motes que más me gusta. Al menos lo golpeamos. Golpéalo otra vez. No vas a dejar que te mate Clefey. Es un Pokémon muy kawaii. Voy a empezar con... qué maldito, ¿eh? Se está aumentando. Se está busteando como loco. Se está busteando como loco y... y aumentándose la reducción. ¿Qué diablos eres tú? ¿Eres japonesa? Porque si no, no lo entiendo. Lo siento, pero si no, no lo entiendo. Ahí está, ¿eh? Es interesante este Pokémon, la verdad, pero... no hace caso. No hace caso y se muere solo. Tángela. Bueno, perfecto, al menos lo evadimos. Ay, amigos, amigos, va a ser complicado, ¿eh? Va a ser complicado que ese Pokémon evolucione. Bosque Executor. Entonces, aquí es donde tenemos que capturar a ese Executor. Para ayudarle a el mago. ¡Executor, eres tú! No te puedo dormir, ¿verdad? Ah, no, sí que puedo. Bueno, creí que no, porque sería de tipo planta. Ah, ahí sí las drenadoras no lo afectan. Bien, vamos a quitarle bastante vida. Después de que le quitemos bastante vida. Ay, no juegues. Bien, vamos con Jonah. Vamos a tirarle de un hidropulso que no debería matarlo. Porque no es muy eficaz. Ahora no te confundas. ¿Qué diablos? Bueno, paralízalo, vamos con Onda Trueno y ya lo trato de capturar. Balls, vamos por una Ultra Ball. Que, ay, no juegues. En serio no voy a poder capturarte. No, te voy a capturar porque te capturo. Siempre golpea 5, ¿qué le pasa a este Pokémon o qué? Bueno, al menos ahí está. No le voy a poner mote.
porque lo vamos a tener que entregar ya y lo voy a hacer en este mismo capítulo para concluir el truco del mago. Pero primero me voy a curar, porque no sé si después de esto él quiera pelear o algo por el estilo. Y no me vendría bien ahorita. No me vendría nada bien ahorita, en especial cuando traigo ya este Charmeleon que es... Está tonto, está un poquito tonto y no quiere hacer caso. Es rebelde, está como la... Bueno, de hecho tiene un poco de sentido porque es la preevolución del medio. Podríamos decir que la preevolución adolescente. ¡Oh, es un Exeggutor! ¡Muchas gracias, JP! Y ahora ya lo entregamos, así que... Como les había dicho, tampoco tenía tanto sentido que lo hiciese. Ahora podríamos hacer el nuevo espectáculo. Bien, ahora es lo que toca. En este combate se supone que evoluciona nuestro Pokémon, así que está bastante bien, porque dentro de lo que cabe evolucionó hace un instante. Así que evoluciona contra este, si no me equivoco. Y ahora esto sí los atacas. ¿Qué diablos? Oh, sigo siendo un perdedor. ¿Por qué aquí allá afuera te ves como que un poquito rellenito? Y adentro en el combate no, te ves como que más wow. No lo sé, pero bueno, creo que sería todo por el capítulo del día de hoy, que espero que les haya gustado un montón y que lo puedan apoyar a muerte compartiéndolo por todas partes, suscribiéndose al canal si es que no están suscritos. Gracias por todo el apoyo, son increíbles. Hasta la próxima y adiós, amigos. Recuerden que esta serie sube todos los días a la 1:30 de la tarde, hora México, 8:30 de la noche, hora España, para que siempre estén muy al pendientes. Adiós.